Enhorabuena. ¿Puedes pasar más de ella? Sí. Muy amable. ¿Querías algo? Ha sido muy emocionante verte por fin recoger el premio. Hace muchos años que lo mereces. ¿Sabes? Tus palabras en el discurso me emocionaron. Bueno, estaba muy nerviosa, la verdad. No sé ni lo que he dicho. Si tú siempre sabes lo que decir en cada momento. Bueno, eso son las películas. Tienes razón. ¿Has olvidado mencionar a las personas que te seguimos desde el comienzo de tu carrera? Ah, pues tienes razón. Por los nervios. Claro, qué imbécil soy. Pero tú nunca te pones nerviosa. ¿Sabes? Suelo ver tus películas entre 4 y 5 veces en el cine. Y cuando llego a las plataformas, ahí las veo cientos de veces. Bueno, me alegro. ¿Quieres que te firme algo? ¿Una foto con el premio? No. Quiero que me conozcas. ¿Cómo te llamas? Carla. Pues ya te conozco. Carla. Encantada. O si me permites. Quiero que me conozcas bien. Porque así entenderás por qué te he escogido a ti entre tantas actrices. Tus películas me hacen sentir única. Has logrado que llegue a entender el mundo. Que me vuelva a ilusionar. Cuando tú ríes, yo río. Y cuando tú lloras, mi corazón se rompe y no puedo parar de llorar. Somos almas gemelas. Ya, Carla. Pero... Carla. Carla, eso es. Pero tú entiendes que... Bueno, yo te imprendo un papel que me dan ya escrito. Y que si no lo hago yo, lo hará cualquier otra actriz. Ya, pero no como tú. Bueno. Muchas gracias. Si me permites. Sí, claro. Disculpa. Ya nos veremos. Claro que nos volveremos a ver. ¿Qué quieres decir? Que me ha costado muchísimo romper la barrera de mis miedos para poder presentarme ante ti y demostrarte toda mi admiración. Ahora que ya nos conocemos, no quiero perderme tu vida. Y allí donde estés, yo estaré protegiéndote. Disculpa, me estás acosando. ¿Quieres que llame a seguridad o...? No. No es así como tiene que ser. Pero no te preocupes, te entiendo. Yo necesité mi tiempo y ahora eres tú quien lo necesita. ¿Tiempo para qué? Para que asimiles que nuestras vidas están indefectiblemente anudadas. Que cada paso que des, yo estaré cerca de ti. Porque al final seremos las mejores amigas de la historia y para siempre. Cuando tú mueras, yo moriré después. Porque si no, ¿qué sentido tendría todo esto?